Un saludo a todos y bienvenidos al nuevo directo aquí en el canal de Base Hound Gamer, donde vamos a probar una cosa diferente. Vamos a intentar jugar a un juego, como podéis ver aquí atrás. Uy, que está ahí. Antes tenía bien tapado. Bueno, se sigue viendo. Que, digamos, es un juego que está en demo. Se trata de Trail Out. Es un juego que nos comentó Carro Castro, si no recuerdo mal, ayer. Empezábamos echando un Project Cars. Y hoy en la mañana, pues tenía ahí la idea de ¿qué hacer? Seguimos con Project Cars. Tenía ganas. Pero estuve probando el juego este ayer y dije, hostias, pues puede ser interesante echar un vistazo y presentároslo, porque es un juego que está en Steam. De hecho, vamos a lo único que se va a ver aquí. Si vamos aquí al. Ay, perdón. Mierda. Que ese no es el navegador que tengo abierto, que tengo preparado para estas cosas. Si vamos a Steam, vemos que es un juego. Ahora sí puedo hacerlo. Es un juego que está ahora mismo en. Que sí, que acepte todas. Que tiene demo y la fecha de lanzamiento está prevista para este año. Y ya está, no hay más. De hecho, no está especificado. Bueno, debería salir en. Antes de. Bueno, digamos, este mes debería de salir, porque el Q2 sería del mes desde abril hasta junio. Pero tenemos este juego. Y la verdad es que. Vi la demo, la bajé, la probé. Y me pareció bastante interesante como para hacer un directito y ver las cosas que pues estos estudios pequeños, estos estudios independientes son capaces de ofrecernos. Vamos a subir un poquito el volumen por aquí. Son capaces de ofrecernos intentando pues salir un poquito de lo de siempre. Y bien, en el ámbito de los juegos de conducción hemos visto que se repiten las mismas fórmulas y siempre hay un hueco que normalmente no se aprovecha demasiado bien con los juegos que son tirando a destructivos, ¿no? Si bien tenemos como referencia icónica el Burnout, que está desaparecido en combate, gracias Criterion por hacer que Need for Speed se convierta en Burnouts, pero ¿por qué no saquéis un Burnout? Ahora que Codemasters está en Electronic Arts, pues igual Codemasters os puede sacar un juego de Need for Speed y vosotros podéis sacar otra vez un Burnout. Un heredero bastante, bastante digno fue Wreckfest, que fue un juegazo en toda regla. Y ahora pues tenemos aquí un. Bueno, también no podemos olvidarnos de la saga Flatout, que también está un poco desaparecida en combate. Y quizás un poquito cogiendo gente de un lado y de otro, ha creado un estudio que ha tenido esta idea de crear Trail Out. Creo que es un juego que por ahora en Steam. Y opa, y que me he ido aquí. Vale. No sé por qué en las escenas están ahí. Me desaparece la webcam. Bien, pues nos ponemos aquí. Obviamente vemos que va a haber idiomas. Vamos a centrar el foco en el juego. No funciona. Un momento. No creo que se ha quedado pilladísimo. Esto es el problema típico de los juegos de Steam, que lo cierro y lo vuelvo a abrir y que le den por saco. De tanto estar ahí en segundo plano, o me ha perdido el foco el mando o me ha perdido el foco del juego. Que se cargue otra vez. Ahí el petardeo típico de que está arrancando. A ver si sale. Ahí estamos. Y ahora sí, podemos elegir entre inglés y creo que es a ruso. Obviamente es un juego rusete. Borré la partida de ayer para poder entrar en la partida bien. Vamos a poner el VSync on. Nos lo pone así, lo jugamos así. Vi que no tenía, digamos, no tenía un requerimiento de sistema bastante elevado para hacer bien el directo. Muy buenas, José Manuel, que no te he dicho nada. Y vamos a poner. Esperemos que no se joda. Bueno, y luego el tema de los estereotipos es la leche. O sea, es el juego de más clichés y estereotipos que podéis encontraros. Casi roza el insulto, pero tenemos a la típica asiática en bikini. Qué bueno, lo de la animación facial pues era una broma. Vamos a subir también un poquito más el volumen. A ver, eso lo puedo hacer desde aquí. No sé por qué las policías se tienen que llamar Sonia todas.
Tenemos al típico granjero con barba y tenemos al héroe, al líder de esta competición, que es el típico Rubiales. O sea, es que es cliché tras cliché. Hay piedras mágicas. No, no tiene tanto nivel, José Manuel. Tiene ahí un gesto así de un endógamo de Texas. Y tenemos aquí el juego. Vamos a tope. Y los hostiamos. ¡Venga! Venga, sí. Dale al returning. No, ¿a dónde vas? El juego corre en un Real Engine. Big Cheese Eliminated. Y ahora, pues sin más. Yo creo que vamos a intentar. Esto en el fondo ahora mismo es la intro, ¿eh? No penséis. Esto es en plan tutorial para que la gente sepa cómo se juega, como si un juego de conducción hubiera que explicar mucho. Y más cuando no tiene nada. O sea, no tiene absolutamente nada. Tiene. Sí, tenemos aquí las cámaras. La cámara interior. Me encanta cómo han intentado disimular los. Digamos, los. Iban compras de eliminates. Se están matando ellos solos. Me encanta cómo está intentando, digamos, disimular efectos de. Vamos a centrar el detalle en esto, en lo otro. Nada. Vamos a dejarlo todo borroso, que se vea lo que tiene que verse. Técnicamente el juego, pues eso. Se ve que es un juego independiente, pero por lo menos tiene algo de chicha, tiene algo de. No es. Bueno, tenemos aquí un Real Engine. Y ahora viene la intro, ¿vale? Viene una intro. Que os la voy a dejar. Que explica la historia de Trail Out. ¿En qué consiste? Hasta ahora hemos, ya digo, esto ha sido el. Oh, se juega así. Un tutorial bastante zafio. Pero la verdad es que no es necesario explicar mucho en este tipo de juegos. Se conduce con el stick, se acelera, se frena. Tienes un botón de freno en mano, uno para la cámara y poco más. Consiste en lanzar aros. No, lo que pasa es que, como puedes ver, han matado al Capitán América. Vale, vamos ahí. Opa, ahí, espérate, porque esto se ve así. ¿Y no se escucha? A ver, espérate, que eso es cosa mía. Ahora. Unos meses antes, estamos con el Mijail de turno. Es el ruso que va a América, el sueño americano. Va con un perro y un BMW 2002 Turbo. Mijailich. Mijailov. Bueno, no es un 2002 Turbo, es más el típico Lada ruso que lo construyeron evidentemente en Rusia. Se le sale el eje trasero y va ahí a tope. Good Boy, que es el estudio, también es el nombre del perro. No me preguntéis por qué. Camina de una forma muy sexy, muy determinada, con paso firme, paso ruso, vodka, paso de vodka. Y el perro se quedó mirando un cartel y de esa manera él pudo comprobar cuál iba a ser su destino. Su destino iba a ser un anuncio de televisión de compresa. Ah, no, de bueno, de ¿qué? Trail Out. Entonces, el estereotipo de ruso gordo y demás, pues se apunta al Trail Out, donde están los estereotipos de el negro, el granjero, el Rubiales, la policía, que tiene que llamarse Sonia por algún motivo. No sé si tiene algo que ver con todos los juegos de lucha. Creo que era Mortal Kombat, ¿no? Donde era la gente en plan policía, se llamaba Sonia. Y pues bueno, vamos a hacer una de Dummy. En el típico círculo, en el típico circuito de 8. Típico circuito con.
donde nos vamos a tener que chocar y nos vamos a chocar. Pero vamos, esta vez no voy a hacer lo que hice la vez pasada, porque seguimos un poco dentro del tutorial. Venga, va ahí, en plan macarrada. Vamos a jugar como la gente juega al E-Racing. O al Forza, Sonya Blade, efectivamente. Esa era la referencia. Bueno, ahora mismo estamos intentando clasificarnos para el Trailout, ¿no? Entonces, bueno, pues es la carrera de turno, que es una pantomima. Yo ayer me lié, cuando probé esto, me lié un poco a hacer el gañán y obviamente cuando haces el gañán pues no ganas. Pero tampoco va a mayores, porque quedando, no sé si fue tercero o segundo, también pasé. Así que, ya digo, es un poco... Seguimos en el tutorial. Y lo matamos con un estilazo del copón. Y llegamos a meta. Impresionante, ¿eh? Me ha quedado hasta bonito. Next stage. Vamos ahí. Bueno, la cosa está que ahora nos toca lo otro. ¿Que lo otro qué es? Pues un Destruction Derby. Una de las cosas que me hace mogollón de gracia, que es un poco, le digo, el juego tiene ese punto. Dices, yo me voy por aquí. ¿Y por qué? Porque resulta que hay un montón de bidones de gasolina, dejad y minas antipersona o antitanque. Dejad que se las coman ellos. Y luego ya cuando encontremos alguno por aquí fuera, lo rematamos. Pero casualidad, ahora, ahí están. Bueno. Vamos a ver si giramos un poquito freno de mano. Y ahí te lo comes. Aquí al final dices, es una cuestión de eliminar. O de sobrevivir. Es de sobrevivir. Pero bueno, la IA. Ahí vienen. Zasca ahí. Madre mía, qué hostia le hemos dado a ese. Candidato eliminado. Espérate que yo me he quedado aquí. Bueno, nuestra barra de vida sigue siendo bueno. Candidato eliminado. Ahí, a saco. Obviamente esto es la parte fácil, ¿eh? O sea, buenas, Judith. Buenos días. Queda, ¿quién queda? Por aquí hay minas, o sea, hay que tener cuidado. ¿Quién queda? Ah, vale. Solo quedo yo. Los demás todos han muerto, por tanto, solo quedo yo. Y como solo quedo yo, somos el winner. Bueno, hemos acabado un poco mal, ¿eh? Pero bueno. Ahí está el Mijail de turno. Mijail Mijailovich, de la familia de los Mijail y Trailout. No sé cuántas veces hemos visto ya el título, creo que nos queda claro qué juego es. Solo me falta poner el logo por aquí, perdón. Cara, he dado la vuelta a la cámara y aquí tenemos más intro. Es tan ruso que yo creo que son los propios desarrolladores los que ponen la voz al juego. Un poco, a ver si voy a tener aquí. Vale, es que tenía puesto el volumen bajo por aquí. Vale. Now let's move on to the junkyard. You need a car and a license to race. I have a couple of licenses, but you have to beat the bosses from the blacklist to get the rest. That's how the rules of the festival work. Usually we buy up car bodies. Now, I'm no mechanic, but we'll assemble the first car together. After that, Jenk will be there to help you out. He's the best mechanic around and just so happens to be your best friend too. Enough talk. Let's buy the body of our first car. Vale. En principio, nos ha dado una charla el amigo Mijail para decirnos que lo que necesitamos es un coche. Algo bastante lógico, algo bastante obvio, pero la situación está en que nos ha dado la chapa de no soy mecánico, pero bueno, vamos a ensamblar nuestro primer coche juntos. Si no es mecánico, ¿vale? Bueno, da igual. La cuestión es que como es ruso, todo lo vale. Sí, está el Mauer. Está el Panzerwagen, que viene a ser un escarabajo. De hecho, ya veréis que los coches, aunque no sean, no tengan el nombre oficial, no tienen licencias, son modelos reales. Son todos modelos reales. Lo que pasa es que muchos de ellos son típicos coches rusos.
Tenemos, de hecho, esto diríamos, esto sería la furgonetilla de que hemos visto en SnowRunner. Esta la hemos visto en SnowRunner. Luego tenemos aquí la típica Chevy. ¿Vale? Y si nos vamos aquí al final, aunque no lo veis porque estoy yo en medio, está ahí es un Nissan Skyline, el R34, un Fairlady Z, el 280Z, si no recuerdo mal. Luego tenemos aquí el típico Buick. No me acuerdo cómo se llamaba este, el Buick. Tenemos aquí un Chevelle y esto no sé exactamente qué es, pero no se ve muy bien. Vale, pues lo que vamos a hacer va a ser coger. Yo en la otra partida me cogí el escarabajo y la verdad, tenemos que mirar un poquito las estadísticas que hay allá. Vale. Ahora me tengo que acordar de que tengo que apuntar al mismo lado que yo veo arriba, porque estoy dando la vuelta, de manera que no. Vale, tenemos el Panzerwagen, que corre más, y luego tenemos el Altaza, que tiene más aceleración. Pero el Panzerwagen tiene más fuerza. O sea, al final, ya decía yo, porque cogí el escarabajo. Aparte de porque era el coche que más me sonaba, más carismático y tal, porque además era un poco el mejor. Sí que le falta aceleración, pero es el mejor, ¿vale? O sea, es la opción aparentemente más correcta. Bien, compramos nuestra primera carrocería por ese dinero, que por algún motivo tenemos dinero, y ya está, tenemos la carrocería. Y ahora, una vez que tenemos la carrocería, tenemos que poner las partes que le corresponden, es decir, vamos a montarlo. Le montamos primero el full body, luego le tenemos que meter el engine, el motor. Se lo tenemos que poner, obviamente, de primera solamente le podemos poner la base. Le ponemos la caja de cambios, también la básica. Nos vamos a la EQ, también el básico. Tenemos que comprarlo entero, ¿vale? Y se monta tal que así. No está mal en el ámbito de personalización y tal. Hombre, podría ser mejor, no le podemos poner nitro todavía. Y la pintura, pues bueno, hay diferentes tipos de pintura. Y pone que hay algunas pinturas, las que tienen un más encima, son pinturas que además añaden algo más, ¿vale? Con un sponsor support, ¿vale? El sponsor support te da más dinero y también te otorga una, digamos, ventaja en el ámbito de que las reparaciones al acabar las carreras no te cuesten dinero, ¿no? Porque estás, digamos, patrocinado, ¿vale? Bueno, podemos ponerle aquí la matrícula, le podemos poner aquí el nombre, a ver. Le podemos poner Basahound, ahí, perfecto. Y le podemos poner aquí la bandera americana y tal. Le ponemos esta misma. Asignar a todos los coches. Sí, somos aquí. Ya está, vale. Entonces, acabamos de ensamblar el coche. El último festival de vuestra vida. ¿Para qué tengo puesto? Vamos a ver. Vale, pues aquí nos dice cómo va a ser la dificultad. Y esto recuerda mucho a típicos shooters, ¿verdad? Está el Advanced, el Classic y el Max Payne. Max Verstappen. O, bueno, la cara, pues recuerda lo del Wolfenstein, el Doom y esos juegos que siempre te ponen las caras en base a la dificultad, ¿no? Vamos a poner en Clásico. Seleccionamos. Es una demo por tiempo. Tenemos, en principio, 3 horas. No creo que nos dé para jugar tanto, ¿lo ves? Welcome to Tryout Demo. Es una beta, así que si hay algún tipo de problema, que es normal. Es una demo de tipo limitado. Tenemos un timer por algún lado. De hecho, está detrás mío. Se puede ver ahí. 3 horas 54 tenemos. O sea, creo que daban 5 horas para jugar. Entonces ahora tenemos un único fan. O sea, somos fans de nosotros mismos. Y tenemos 1300. Si vamos al My Cars, tenemos aquí los coches que tenemos. No me preguntéis por qué tenemos un Challenger, tenemos un Bronco, que más bien es un Explorer, es un Ford Explorer, y luego tenemos un Mustang. No me preguntéis por qué están ahí. Quiero pensar que en el juego final, igual esto es porque es una demo y así puedes avanzar más, pues bueno, digamos que te dan estos coches y la verdad es que esto queda un poquito raro, ¿no? Pero vamos a ir con nuestro Panzerwagen. Podemos comprar más en el Junkyard, podemos aquí en el Workshop, podemos volver a editarlo. Vamos para atrás y nos vamos a To Start. Vamos a empezar las carreras. To Start a Career, Unlock New Cars. Bueno, puedes desbloquear nuevos coches, modos, mapas.
clica en carrera y podrás, bueno, pues eso. Tenemos aquí la lista de los participantes en el trail out, ese ranking, donde el primero es el Rubiales. Podemos ver aquí un poco hasta la bio, o sea, nos tienen hasta bio, o sea, flipas. Flipas con todos los datos, ¿eh? O sea, como se lo han currado el Lore, tiene el Pony Sport, como coche licenciado, el Pony Sport y el Benton GT. Luego tenemos a Frau, está el Man y la Frau, ¿no? La Fraugoneta. Bien, luego está Sonia Mas, que es la Poli, Joe Boomer, que es el granjero, Endógamo, Yuji Tan, que es la asiática sexy, Big Cheese, que es el gangsta, y Iván Comrade, que debe de ser algo así como el mafioso ucraniano, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos aquí los Free Race, ¿vale? Que son las carreras en los diferentes modos de juegos que hay. Hay Cross, hay Derby, hay Rush y hay Tricks. Luego está la Dominación y el Cazador. Pero vamos a hacer primero ver la carrera, ¿vale? Esto recuerda mucho a Blackfest, pero aquí tiene pinta de que buscan que el que tú vayas para adelante tenga esa historia, ¿no? Entonces tenemos un par de pruebas que vamos desbloqueando en base al número de fans que necesitamos, o sea, que tenemos. Ahora tenemos uno, obviamente no podemos acceder aquí. Cuando vayamos sumando fans, se irán desbloqueando. Y el primer rival será Conrad. Vamos a ir avanzando y vamos a ir derrotando a cada uno de esos rivales hasta llegar al final y ser los reyes del trail out, ¿vale? O sea, es algo muy sencillo de entender y de jugar. Entonces, lo primero que tenemos es un rush. ¿Cuál es el objetivo? Que creo que es simplemente quedar primero, ¿no? Pues vamos al rush y tenemos los mismos coches que hemos dicho, ¿vale? Podemos pasar del escarabajo y jugar con los otros coches, pero quizás lo suyo sería empezar con el coche que realmente tenemos, ¿no? Para tener una sensación de que estamos jugando una campaña, digo yo. La verdad es que la idea del juego está bien, la realización no es del todo mala, pero obviamente no llega a ser un breakfast, ¿no? El coche le falta chicha. Tiene unas cuantas camas, vamos a dejarla de fuera un poquito. La IA se vuelve un poco loca, las físicas no son ninguna maravilla, deberían de pulirlas un poquito. Pero bueno, te digo, tampoco tiene por qué ser una copia súper exagerada de Breakfast, ¿no? Música por la música. Ese se ha matado. Ese se ha matado. Nosotros seguimos. Ya digo, la IA pues a veces es un poco torpe, pero bueno, ya veréis cómo no nos van a dejar. No nos van a dejar tranquilos tan fácil. Pero según vayamos haciendo cosas, vamos a ir sumando fans. Nosotros con nuestro escarabajo, lentos pero seguros. Hay un montón de depósitos rojos. Esos depósitos rojos, obviamente, ya sabéis lo que pasa. Lo aprendimos muy bien en generación cero. Los depósitos rojos nos matan o nos dañan el coche. Madre mía, la derrapada que nos hemos hecho ahí. Le cuesta acelerar una barbaridad a este coche. Madre mía, nos han matado. Bueno, estamos sextos. Ahí va el... No, ese no era Big Cheese. Ah, vale, Big Cheese. Ese es el podio. Música cañera. Golpes. El sistema de daños está bien. Ya digo, no... Le falta un punto en todo para ser un Crackfest. Pero es un juego en desarrollo. Es un juego humilde. Que tiene un propósito y es entretener con carreras destructivas. Vamos ahí, le hacemos el lacito. No, no podemos. ¡Hola! La IA no es que sea extremadamente buena. Me refiero, cuando digo ese,
que tenga un comportamiento normal, pero bueno, eso, pues bueno, está como muy chetada, está todo como muy scriptado y aparte luego en algunas curvas es que son especialmente torpes. Esta va sin rueda, o sea, y va más rápido que nosotros, para que veáis el nivel de coche que tenemos. Vamos remontando. Parece que alguien ya ha llegado. No, hay que mejorar el coche mucho. No es excluyente el hecho de quedar segundo o tercero o lo que sea. Ojo ese adelantamiento que hemos hecho ahí. Atención, se ha matado. Se ha matado Paco. Creo que va a ser la frase más común en este juego. Y llegamos al final. Veis que el coche está hecho una mierda. No penséis que ahora por el hecho de que el coche hayamos acabado la carrera, el coche va a estar entero. Precisamente por eso estábamos con lo de las pinturas. Somos terceros. Con eso conseguimos 9200 fans. O sea, flipas. Quizás eso también lo tienen que balancear un poco. Y conseguimos un poquito de dinero. Creo que se consiguen fans muy rápido y se consigue dinero muy despacio. Pero bueno, ahí tenemos a... a Mijail, y nos viene su amigo, no preguntéis. Hi Mikhailovic, we're ready to go. I got the car and I'm ready to work. How's it going? Fine. I forgot I was in the hospital. You are still wearing your gas mask? Did you forget why? Of course not. How could I? Well, what did you bring? Oh, this? I brought you this straw. I think there's a better chance of winning in this than in your bucket. Thanks, Jenka. The workshop is behind the garage. Why don't you head over bueno, there? I'll no... join you, son. Got it. Then I'm off. Let's nos ha venido el tarao y este tarao nos ha traído un coche. Que podías haber venido antes si nos hubiéramos ahorrado el hacer el escarabajo. Pero como veis ahí está. Zenka. Tenemos a Mijail y a Zenka. Tenemos ahí el coche, que como podéis ver, está hecho unos zorros. Y tenemos in work el rider y el coche que nos ha traído el Hermes. Primero vamos a ir al workshop y arreglar este, que nos van a pedir, pues bueno, la verdad es que para lo mal que está repararlo 17 pavos, pues tampoco es muy, muy problemático, ¿no? Y tenemos ahí atrás al amigo Zenka. Vamos a ver qué se puede hacer ahora, ¿no? Porque en el fondo, pues bueno, vamos a ir, han dicho, de este coche. Este es el que nos ha traído. Vamos al body y construimos el coche que nos ha traído. La verdad es que en el ámbito de... aquí ya tenemos todo desbloqueado, siempre y cuando tengamos pasta para comprarlo. Pero vamos a comprar lo básico para que el coche se mueva, ¿vale? Porque luego ya digo que las otras mejoras resultan bastante caras y no, lo que no puedes hacer es quedarte un poco a medias, ¿no? De hecho, aquí tenemos más tipos... bueno, tenemos las ruedas de drift, las ruedas de rally y las ruedas de la muerte. No quiero saber si lo de la muerte es de divino o... ok, luego ya, ahora sí ya tenemos nitro, la opción de nitro. Que el nitro, el tema de cómo funciona es un poco... a mí no me gustó, no me gusta el sistema que utiliza. Ensamblamos el coche. Tenemos ahí el Hermes. No me gusta cómo se desarrolla el tema de... del... vamos al Rus otra vez y vamos a intentarlo hacer con el Hermes, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo con este coche. El tema del nitro, que bien podía ser, pues eso, acumulativo por derrapes, saltos y demás, no, es solamente por golpes. Que bueno, no es inadecuado tampoco, pero bueno, espérate que este todavía le va a costar más acelerar. Es más duro. Una vez que se lanza, pues ya va bien, ¿vale? Nos metemos en la cámara de dentro ahora para notar las sensaciones. Creo que no es un juego extremadamente... wow, cómo hemos librado ahí. No se siente mal, pero no se siente bien. Se nota que es un juego que en cuestión de físicas de conducción es correcto, pero tampoco es una maravilla, ¿vale? Pero bueno, cumple. Vale, me he confundido botón. Ahora sí,
Ya vale, ¿no? Con la bala de paja esa. Tenemos un poquito de nitro. El nitro al principio es un poco el addon de a todo gas del Horizon 2. Vamos terceros. El primero se ha ido. Tenemos ahí el minimapa. Este no se maneja mal, este coche, la verdad. Para ser tan tosco, no se maneja mal. Y nos da ciertas garantías de no acabar hechos un higo. Pero le falta ese punto de... Tenemos a los dos primeros ahí delante, ¿eh? A ver si se matan entre ellos también. Que entre ellos son bastante agresivos, ¿eh? Se matan los dos, muy bien, gracias. Me siento como Botas viendo la competición entre Hamilton y Verstappen el año pasado. Ganamos. En estas zonas, ya sabéis, hay un montón de atajos y demás. Hay una ruta buena. Míralo. Lo que decía de la IA. De repente ha surgido ese hombre desde no se sabe de dónde y... Es el Frau, o sea, es el man. Pero vamos. Buenos días, Nico. No he puesto el speed chat, un momento. Pero estamos aquí con el... La clave es que se maten los otros, en parte sí. Ya lo he dicho antes. Lo que pasa es que eso, se matan entre ellos. Y luego resulta que te meten un nitro y te pasan como me han pasado ahí, ¿no? O sea, es una de donde no sabemos de dónde han salido. No sabemos de dónde ha salido. Y estoy primero, no sé dónde está el Mikhailovic. Pero bueno, llegamos primero. Nos ha dado el golpe, le hemos hecho una encerrona ahí. Y al final el de amarillo, el Frank Woods, no sé ni dónde se ha quedado. Bueno, de hecho hemos llegado los tres a la vez, según eso. Pero bueno, nos dan la victoria a nosotros. Victoria. Tenemos aquí a la Frau, que siempre digo el otro. Es el Frau y el Man. Y tenemos 10.000 fans más. Pues yo digo, al final nos han dado $1.000. Y ahí está, el hombre bailando. No, no os lo perdáis, esas escenas son dignas de Guardians of the Galaxy, la verdad. Nada, y hemos conseguido la victoria. Ahora tenemos el coche hecho un poco un cromo, pero vamos a atrevernos con la siguiente prueba, que va a ser esta, ¿vale? Vamos a ir con el mismo coche. Podemos ir al Junkyard desde aquí. No, lo reparamos, ¿vale? Lo podemos reparar. Ya está, reparado. Vamos a ir a la siguiente, que es esta carrera. Nos pone ahí, mode, rule. El objetivo es quedar primero. Y de hecho... Para que os deis cuenta de cuánto ha cogido de referencia de Wreckfest, tiene esta carrera, este circuito, que es exactamente igual que uno que tiene Wreckfest. Es exactamente el mismo, ¿vale? O sea, es un clon brutal de una pista que hay en Wreckfest, ¿vale? Bueno, ellos se matan, yo paso. Aprendimos mucho de la temporada 2021 de la Fórmula 1. Deja que se maten. Y la cuestión es que con todo esto, al final dices, a ver, quiero pensar que eso lo balancearán de alguna manera, porque hemos empezado cogiendo un coche y demás, y luego nos encontramos con que nos va, primero, que tenemos más coches en el garaje, un montón de ellos, y además chetados, y luego nos viene el otro y nos da otro coche. Que puedes pensar, uno lo puedes dedicar, porque el escarabajo para el tema de los Destruction Derby puede ser mala opción, y este lo puedes dedicar a los Destruction Derby, ¿no? Pero bueno, es como, madre mía. Te digo, los que habéis jugado a Wreckfest, estoy convencido de que este circuito suena.
esta ida y vuelta por un carril central y tal. Madre mía, la Frau, ¿eh? Además, es que el tema de los clichés y los estereotipos en este juego son brutales. O sea, ponerle a un, el nombre a un personaje femenino, ponerle, además rubio y tal, ponerle el nombre de Frau Uber. Frau es mujer y Uber es por encima. ¿Vale? O sea, recordad lo de la canción de Deutschland de Deutschland, o sea, de Rammstein de Deutschland, que es lo del Deutschland, Deutschland, Uberales, pues esto, Uber es precisamente por eso, ¿no? Entonces, Frau, que es mujer, Uber, y dices, a ver, Big Cheese, queso grande, Yujitan, bueno, no sé, eso sí significa algo, en gitano es posible, Sonia Mas, Ivan Comrade, o sea, es que son muy, 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 muy estereotipados. Encima, bueno, la Sonia, policía, que lleva solamente un chaleco antibalas. Quizás eso deberían de currarse un poco más, ¿no? No entiendo que los diseñadores sean alemán nativo. Ahí tenemos el Gangster Style, por cierto. O sea, es que es muy alemán nativo, sí. Nativo alemán. Pero sí, 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 es que es así. O sea, te quedas un poco con la sensación de... Gente... Vale, pues ahora lo que podemos hacer, reparamos el coche y ahora lo que podemos hacer en este es meterle el full body. Compramos el full body este para los Destruction Derby y así, pues bueno, tenemos un poquito el motor ahora también. Bueno, luego vemos ahí que gastas 1500 en un motor y la verdad es que no es que se nota mucho, no es que se note mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a comprarlo y así tenemos mierda. No sé para qué lo he comprado. Pues más que nada lo digo porque ahora podríamos saltar, irnos con los otros coches en caso de que necesitemos más potencia y tal. Podemos probar sobre todo para ver el tema de... Bueno, aquí tenemos mejorada y fuerte. Claro. No sé, es que es un poco... Son cosas... Lo mejor son las animaciones de nuestro compañero, el mecánico. Luego aquí, pues eso, le podemos meter una... Podemos invertir 360 en esta skin y nos va a dar más dinero. O sea, al final es muy sencillote. La idea es muy sencilla. Vamos al start. Vamos a terminar este grupo de eventos con el coche este. Quito un poco de en medio. Y estamos otra vez en el... Hemos acertado a la hora de ponerle la carrocería fuerte. Y los propios coches... Los propios coches que tienen ellos también son estereotipos, ¿eh? Vale, de primeras... La aceleración creo que tendríamos que haber mirado la gearbox. Esta carrera no se me dio muy bien, pero la verdad... Ahora no se están matando tanto, me cago en... Bueno, sé de que no se están matando tanto. La Yupitan va a tope, ¿eh? No hemos conseguido ni un golpe, no hemos conseguido nada de nitro. Nos zasca ahí. Espérate, que ahora es la desorientación absoluta. Vale, no sé. Creo que es para aquí. Que este era el mayor problema que tenía yo ayer. Porque te dan el golpe y luego ya no sabes para dónde tienes que ir. La verdad es que esta carrera no está tan bien elaborada. Y sobre todo es por cómo van ellos y cómo vas tú. Uno puede ir mucho más rápido y ellos van, pues eso, ya digo, lo del tema de la velocidad de la IA, el rendimiento de la IA, Last Lap y la Yukitan que hemos tenido delante cuando íbamos sextos, la teníamos delante, va primera. Y dices, ¿y cómo lo has hecho? ¿Cómo lo ha hecho? No sé, no los ve, no las ve, no les veo, o sea, es... Ahí está Yukitan. Vaya, usted se ha llevado. Muy bien, han acabado todos.
Bueno, vamos a reiniciar. Bueno, podemos continuar, total, vamos a acabar la carrera, que nos den algo de dinero. Pero así nos hemos quedado, ¿eh? O sea, así nos hemos quedado. Dices, al final esta, dices, hostia, qué sosa, ¿no? Al final la carrera se queda sosísima. Así como la otra, cuando estábamos todos con el mismo coche, no estaba mal. Aquí se queda todo en un... Pero qué mierda es esto, ¿no? Hemos quedado a 36 segundos cuando la Yuki Tan estaba justo delante nuestro, antes de recibir el primer golpe, estaba delante nuestro. Y de hecho, hemos visto cómo se pegaba la galleta justo delante de nuestro uno, hemos dado la vuelta y no hemos adelantado a nadie. Es como... Aquí falta algo, falla algo, ¿no? Pero bueno, ya digo, es un juego que ahora mismo está en fase de beta, ya nos lo ha dicho al principio. Quizás son matices lo que le falla. Por lo demás, el juego, ya habéis visto, no está mal. Vamos a hacer una cosa y vamos a meternos en esa misma prueba, pero... Pero vamos a ir con el Mustang, que en un principio es más rápido, ¿vale? Vamos a ir con este, a ver si de esta manera podemos estar más arriba. Ese coche era otro. Me gustaría ver qué coches tienen ellos. Vale, este tiene, además tiene nitro que se va cargando solo. Quintos, ¿eh? Madre mía. Igual tenemos que andar más vivos con el botón este de reposicionar. Pero, joder, qué diferencia de velocidad, macho. A tope. No sé si no, ya llega un momento en el que no ves a nadie. Cuando en principio debería de liarse. ¡Papay! Y no manda nitro. Ah, tío. Vale, es que lo hemos roto. ¿Dónde lo han puesto? Porque nos hemos quedado sin nitro y lo hemos roto. Se ha matado Paco. No, bueno, casi nos hemos matado nosotros, que no es lo mismo. Lo malo es que hemos roto el nitro. Hemos roto el nitro. ¿Dónde lo han puesto para romperlo, tío? Hemos quedado 9 segundos. Bueno, vamos a continuar un poquito más. Así en plan normal. Porque, ya digo, el... El juego está... Lo ves, por ejemplo, aquí. Este coche automáticamente se ha reparado porque tiene una pintura que el patrocinador, que nos ha dado más pasta, el patrocinador repara el coche automáticamente cuando acaba, ¿no? Y no es mala. No es mala. Vamos a ver, tu start. Vamos a carir. Aquí nos falta... Es que nos sigue faltando una. Pero bueno, vamos a ir a la siguiente y vamos a hacer un Destruction Derby. Obviamente, el Destruction Derby lo vamos a hacer con el Hermes, que para algo lo hemos reforzado. Y esto, pues, es lo que hemos visto antes. Aquí consiste en sobrevivir. Bien, por lo que veo, tengo la otra escena, la tengo un poquito distorsionada. Aquí intentamos sobrevivir porque, madre mía, ya la primera en la frente. Le cuesta mucho arrancar a los coches que te dan de inicio. ¡Vamos! A la Frau. It's not me. Vale. Y aquí lo que yo estuve haciendo ayer fue precisamente esto. Dar vueltas. Y cuando ves a alguien, lo revientas.
das vueltas, coges un poquito de nitro, coges velocidad y cuando ves a alguien, lo matas. Me ha esquivado. Me han dado bien ahí. Me han dado bien. Mikhail Mikhailovich, ya digo, este es el... Cada vez que veo lo de Mikhail me hace una gracia. A veces se queda un poquito pillado en esto. Con la aceleración, a veces sí me he dado cuenta que hay algunos pequeños bugs de detección de superficies y muchas veces es como que se quedan atravesadas las cosas y se frenan, se quedan como medio muertos, ¿no? Vaya hambre. Frau Uber eliminated, ¿vale? Quedamos Joey Boomer, Sonia Mas, que está hecho una mierda, y yo. Finish him. Vale, Joey Boomer, ¿dónde estás? Vale, ahí estás. Venga, que podemos ganar. Se ha matado. Bien. La primera vez que gano una de estas. ¿Para qué engañarnos? Sí, sí, sí. 16.700 puntos más 2.000 pavos. Ya está. Triunfante, madre mía. Vale, pues poco a poco de esta manera vamos ganando pasta. Vamos al carrier, vamos aquí. Tenemos aquí un rush que viene a ser una carrera. Y vamos a probar otro coche. Venga, vamos a probar el Hero SS. Vale. Por probar un poquito para ver si. Ya digo, en tema de conducción no veo que sea. Tendríamos que probar igual la furgoneta para ver si hay notables cambios en el comportamiento de los vehículos. Las físicas son muy sencillotas, pero... Sí, esta curva es... ¡Bah! Vaya, hombre, espera, vamos a reiniciar. Esa curva nunca me acuerdo que es hacia la izquierda. Después del granero hay una curva a la izquierda. Yo no sé si se puede... Creo que probé una vez a intentar salir recto. Voy por este lado. Esta curva es la que nunca me acuerdo. ¡Eso es nuevo! ¡Eso es nuevo! ¿Pero por qué? Bueno, aquí, esto...
Esto ya es pasarse, pero sí, ya me acuerdo de esto. A tope. Bueno, tiene algunas cosas de esas que igual están un poquito mal integradas. No hay que negarlo. Tenemos al otro justo delante, ¿eh? Madre mía, otra vez. Aquí esta curva que nunca me acuerdo de que se hacía a la izquierda. Ya hoy me estoy acordando. Ya después de muchas cagadas ayer, porque esta carrera la hice. ¡Oh! ¡Bug! ¡Oh! No, ha petado pero bien, ¿eh? Ha petado pero bien. Vamos a cerrar el juego. Vamos a volver a darle. Ha petado pero bien. ¡Ah! ¡Qué rabia! Pero bueno, ya digo, es como es un juego en estado de desarrollo, pues obviamente encontramos problemas de este estilo. Ya, como habéis podido ver, el juego en líneas generales es bastante llamativo. Como no tiene fecha de lanzamiento, no se puede vender, no podemos deciros cuánto va a costar este juego, pero quiero pensar que no va a ser un juego que cueste demasiado, ¿vale? Seguimos con el single. ¡Epa! Ahí estamos. Seguimos con el single. A ver si sale esa partida. A ver si podemos continuar esa carrera que estaba haciendo. Es un bonito circuito. El siguiente también, es hasta donde llegué, también es bastante entretenido. Vamos a ir con el Bronco. O si podían haber puesto Tronco y hubiera quedado muchísimo mejor, la verdad. Si hubiera puesto Tronco. Así como... Vamos a ver si tiene diferencias a la hora de conducirlo. A ver si se nota un poquito. En velocidad lo vamos a notar, eso está claro. Hostias, no se ve nada. Oye, explosiones. Y a veces no ser el más rápido también nos da cierta ventaja, ya digo. Nah, no. No hay grandes diferencias en cuestión de conducción. Todos los coches derivan muchísimo. Puede cambiar un poquito el tema de posición de conducción, que se hace más tosco. Obviamente la velocidad. Pero no hay un tema de handling ni nada por el estilo, ¿no? Va, 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 va. Vale, 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 vale. He entendido lo que pasa ahí. He entendido lo que pasa ahí. He sido yo el que lo ha... Podía haberme quedado parado. Podía haberme quedado parado ahí. Cuando hemos pasado las vías, que esta vez no nos ha arrollado el tren, bueno, no lo hemos embestido nosotros, había unos pilares, y en esos pilares, cuando lo tocas, se lía, ¿vale? Igual que aquí, bueno, si llegan ellos antes, no nos comemos las explosiones. Quizás deberían de considerar un poquito más el balance de los vehículos. La dureza de los mismos. Porque, por ejemplo, vemos ahí a la Yuki Tan esta, que va con una mierdilla de coche. Ese coche debería de reventar a la mínima, ¿no? En cambio, nosotros llevamos un coche más tosco. Deberíamos de ser nosotros la que le reventamos, no al revés, como está pasando, ¿no?
como que ahí el balance, pues no han considerado por ahora el tema del handling, como hemos dicho, el tema del agarre. Del mismo modo tampoco han considerado el tema de la dureza de los vehículos. Pero bueno, también en parte puede ser una manera de equilibrar un poco la balanza. Aunque bueno, le digo que en cierto modo esa clase de cosas suelen tener efecto en estadísticas, ¿no? Es un coche más tosco, más duro, pues tiene por huevos que acelerar menos o lo que sea. Por ahora eso yo creo que no lo han considerado, o son ajustes que podrán hacer más adelante para mejorar la propuesta en líneas generales. Pero bueno, el juego no deja de ser entretenido por lo que es, básicamente. Sorpresa a mí la mía, el que no me había encontrado yo el tren, ese tren en ningún momento en la partida de ayer. Vamos a tope, por el medio, por la puerta. Por hacer el gilipollas, venga, va. Luego, pues eso, algunos elementos resultan demasiado toscos a la hora de interferir en el comportamiento del vehículo. Nos queda que una vuelta. Dos vueltas quedan. No, una. Vale. Eso es un punterino y lo demás son tonterías. Bastantes estructuras destruibles. Por ejemplo, este granero se puede destruir más. Ahí se ha matado a alguien. Me fastidia un poquito el capó, porque no me deja ver del todo. No sé para dónde voy. A ver cuando vuela el capó. Es bastante molesto. No veo. Es que no veo. Es que no veo. Vale, ya no tenemos capó. Lo que pasa es que nos ha adelantado Frank Woods. Y a no ser que se mate, me parece que no lo vamos a alcanzar ya. Ya se podía haber caído el capó hace una vuelta y media. Porque al final... Ah, no, si estamos primeros. Mira, pues casualidad. Hemos ganado. Con el tronco. A 11 segundos. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho para quedar tan atrás? Si hace 10 segundos estábamos segundos y hemos ganado por una distancia de 11 segundos. Bueno, seguimos... consiguiendo pasta y pasta y pasta, el hombre haciendo bailes, supongo que será un homenaje a Forza Horizon, que es lo único que ofrece. ¿Y ahora qué? Pues ahora estamos justo en ese momento en el que yo ya no sé lo que hay que hacer. Porque esto lo tenemos bloqueado todavía, quizás porque no hemos conseguido... Ah, vale, aquí todavía nos queda una carrera. Vamos a llegar hasta Conrad, para ver qué tipo de pruebas es la de derrocar al rival. Y yo creo que hemos hecho una buena aproximación y podemos hacer unas primeras impresiones sobre este tipo, sobre este juego, que me parece que está interesante. Digo que hay muchísimas cosas que pulir, pero obviamente no podemos decirle a este juego que mejore la leche, porque es un juego en el corte de lo que es, ¿vale? La cuestión es que me ha parecido bastante llamativo el encontrarme un juego de estas características. Que si no llegase por Carlos Castro, pues ya digo, pensaba que era un DLC... de otro juego. Y no, no es un DLC, es un juego. Es un juego hecho y derecho. ¿Vale? Como Dios manda. Bastante entretenido para este tipo de carreras así. Pues bueno, para los que echéis en falta juegos estilo Burnout o Flatout, está muy bien. El Wreckfest, de primeras, puede ser mejor opción, pero el Wreckfest igual es más... ¿En serio?
Vaya net codazo ahí, ahí hay una barrera invisible. Greckfest igual os lo habéis comido ya. Y esto puede ser el Greckfest del Mercadona. Pero a falta de pan buenas son tortas. Y la verdad, mal juego, lo que es mal juego no es. Es bastante divertido jugar a un juego que es muy de estereotipos. Yo ya digo que a día de hoy parece mentira que se sigan utilizando este tipo de estereotipos, considerando la que se puede liar en redes y cosas así. Pero bueno, como es un juego que no hace mucho caso, de hecho, pues ya digo, lo hemos encontrado así de casualidad. Porque sí que tengo pensado traer más contenido como este. Es decir, demos de juegos independientes y alternativos que van a ir saliendo, que van a ir viendo la luz en el futuro. Y uno de ellos, ya digo, os lo recordé ayer, es el 11 de junio, tiene previsto el lanzamiento de una demo. Cuando se lance, le daremos caña a ese juego esta semana. Es el día 11, una semana brutal en cuestión de eventos, porque tenemos la Summer Game Fest y tenemos también el evento de Xbox Bethesda, donde vamos, esperemos ver juegos y más juegos. Y ya digo, a mí lo demás me da igual, porque los únicos juegos que no puedo jugar son los que salen en Play. Y tampoco me importa, pero... Por lo demás... Madre. Ahí, por ejemplo, la reacción del coche... Veo que hay un intento de darle ese peso que tiene, por ejemplo, la jugabilidad del Greckfest, pero no le sale. O sea, Greckfest en cuestión de físicas es bastante mejor. Oye, ¿me puedes quitar la caja de en medio? No, no puede. Ah, vale. Vale, está. O sea, la conducción es bastante más plana, ¿vale? O sea, sí que intenta tener ese concepto de físicas, pesado y tal. Pero la verdad es que luego a la hora de jugarlo es muy Ridge Racer, ¿vale? O sea, es muy Burnout, muy, muy de ese estilo. O sea, puedes hacer un poco lo que te salga de las narices. En el Greckfest estaba bastante mejor planteado. La verdad es que Greckfest como juego de carreras y destrucciones, ahora mismo yo creo que es la referencia. Y yo creo que no solamente es la referencia, sino que además es un juego que, a mi parecer, supera al Burnout. O sea, en cuestión de concepto lo supera. Cierto es que es injusto porque Burnout es un juego que debería de salir ya. O sea, debería de haber un nuevo juego ya, creo yo. Criterion debería hacer más para devolver Burnout a la vida y dejar, ya digo, los Need for Speed dejárselos a Codemasters, porque creo que necesitamos un Burnout, porque ahora mismo el líder de ese tipo de juegos... No me hables del Battlefield. O sea, no tiene sentido que Criterion haga un Battlefield. Lo siento por ellos, ¿eh? Vale, tenemos esa tarjeta ya completa. No podemos llegar a Conrad hasta que no hagamos esta. Por lo menos tendremos que sacar una medalla de bronce. Igual nos están pidiendo eso. Una medalla de bronce mínimo. Pues vamos a tener que rezar a los dioses para sacar esto adelante. Vamos allá. Vamos a tener que andar muy centrados. O que se maten ellos. O sea, eso lo tengo claro. Madre mía. Creo que vamos a tener que empezar de nuevo, bueno. No sé por qué me ha cambiado la cámara. Me ha matado. Eso sí que ya me ha matado. ¿Por qué me ha cambiado la cámara? O sea, si estábamos en la de dentro, déjame en la de dentro, ¿no? O sea,
He hecho lo del restart, que no me parece demasiado allá, pero... O estábamos en la de fuera. No, estábamos en la de adentro. Vale. Me han enganchado ahí contra la pared. Íbamos bien, ¿eh? Digo, vamos a... Como mínimo yo creo que vamos a necesitar quedar entre los tres primeros. Ah, tío, no, no. Me estoy yendo yo contra la esquina y se me queda pillado ahí. ¿Cómo que quinto? Pero si hemos adelantado a uno. ¿Llegamos sextos? Bueno, me estoy haciendo un lío con esta carrera. Nah, ahí tengo que hacer algo para salir más recto. Pena que no haya algún tipo de repetición o cámara estilo burnout en esos casos, ¿eh? Va, rompería un poco, ¿eh? Pero quizás en la repe poder coger los mejores momentos de la partida, las mejores hostias, por decirlo así, yo creo que sería buena, ¿eh? Yo creo que sería una opción muy buena. Ostras. Luego lo de dar nitro con derrapes también, tampoco estaría mal, ¿eh? Cuartos. ¡Hala, tío! ¡Ah! El tema de las físicas es un poco estrambólico. Sobre todo el donde más se ve que las físicas son un poco sui generis es en ellos, ¿no? El Frau va con... O sea, el man va con un M1, ¿eh? No, era la Frau. Va, ahora a rezar. Estoy mirando el radar. Vale, estamos teniendo la potra de la generación, macho, o sea... La potra de la generación, o sea, hemos adelantado a todos por... Y me dices que el otro me seguía a menos de un segundo. Esto está roto, está rotísimo. No, es que quiero llegar, ya digo, ¿eh? Ahora lo que quería era hacer esta misión. Por lo menos yo creo que tendremos... que conseguir quedar entre los tres primeros para poder dar el salto al individuo. No. Míralo. Madre mía, la escena esta de...
Vamos a ver si podemos. Ahí tenemos a Conrad. Vamos a por Conrad, ¿vale? Boss. Vamos ahí. A por un boss. Vale, esto tiene dos etapas. Una carrera y un derby de destrucción, ¿vale? Entonces, es como que tenemos que tener dos coches. Él tiene un Taiga, es un Lada Niva. Ojo, me gustaría ver todos los coches que tiene este juego, ¿eh? Me gustaría que hubiese un modo galería o algo para ver todos los coches porque y mostrarlos enteros, no rotos. Para poder ver el nivel, ¿no? De este juego en cuestiones como, bueno, mapas, como coches y bueno, las opciones de personalización viene a ser un poco, bueno, mientras tengas tres tipos de carrocería y tal, igual sí podría meterle más cosas. Ya digo que esas son cuestiones que en un juego de esta índole pueden pasar desapercibidas en lanzamiento. Pero que luego en soporte posterior pueden ir implementando mejoras y tal, ¿vale? Entonces vamos a ver. ¿Se ha quedado pillado o no? Vale. Sí, se ha quedado pillado. Vale. Tenemos, por un lado, un Rush y luego el Derby, ¿vale? Tenemos como Rush ese, vamos a ir con el Ole GT, que no habíamos dicho nada por Fight. Se viene en modo el Den Ring, ¿no? Bueno, el manejo viene a ser muy parecido. De juego indie sin pulir. Pero bueno, de primera vamos a ir con el Ole GT. No me había dado cuenta de que el Mustang era el Ole GT, ¿vale? Menos mal que le han puesto el Le por medio, si no hubiera sido mucho más gracioso. Ojo, ¿estamos en Mother Rusia o qué es esto? Ojo. Ya digo. Madre mía, para el GSI. Por favor. Estos rusos son la puta polla, ¿eh? Está Conrad. ¡Ojo! ¡Que se viene Conrad! En serio, ¿eh? Los clichés y los estereotipos se salen en este juego. ¡Ay, qué grande! Hostia, es muy bueno, ¿eh? Atención que es carrera de punto a punto, no es una carrera por vueltas. ¡Uy, el planeo! ¿Os habéis quedado con que el coche, en vez de caer de morro, de repente ha levantado el morro? Como diciendo, tienes que caer bien. O tienes que caer un poquito plano, porque si no te estampas. A ver, pista de hielo, ojo, ¿eh? Luego, música no copyright, pero con no voy a decir gusto, pero sí con ese... También, otra vez, cliché. ¿Por qué va con la puerta abierta? ¿En serio? No... Ah, ¿qué? Y aparcado, o sea, lo hemos hecho. Le hemos ganado. Ojo ahí que tenemos una cinemática y todo. Alpa Carro Castro, buenos días. Aquí estamos dándole. A ver, es una demo de 5 horas, ¿eh? Pues lo que no sé es... A ver, no sé por qué problema te daba. Hemos ganado al por favor. Hemos ganado al primero de los... oye, ya no puede ser, ¿eh? Que le hemos ganado a Iván Conrad. O sea... ¡Ay, no le hemos ganado! ¡No le hemos ganado! ¡No le hemos ganado! ¡No le hemos ganado! ¡Que nos falta una! ¡Nos falta una! ¿Cómo que tres? Eran dos. Pero ¿esto qué es? En serio, pero vamos, musicote, pero musicote de, ya digo, de echar unas risas, tío. Este juego con unas birras es muchísimo mejor. Mira, ese coche, qué guapo. Increíble.
No sé si será el coche del F. Bueno. ¡Ojo, eh! Esto es un Destruction Derby. No sé qué tenemos que hacer. Bueno, sí, matarle. Buah, tío. Un Destruction Derby en el patio del colegio. O sea, en un patio trasero, tío. Aquí no veo nada. No puedo coger carrerilla ni nada. De hecho, tengo que darme la vuelta. No veo nada. Es que no veo. Es que no se ve. Vamos a cambiar la cámara. Buah, esto es una reyerta callejera, tío. No, no me cambies la cámara de posición, tío. Están 3 contra 1, ¿eh? En un patio mínimo. ¡Buah! Esa me ha dolido. Es un 3 contra 1, tío. Madre. Creo que nos mata. No mata, no mata, no mata. Estamos a mucho a menos vida que ellos. Pero es que ir 3 contra 1, tío. Ir 3 contra 1 es un poco feo, ¿no? Yo lo veo muy feo. Lo veo muy feo. Pero bueno, es una... Tengo que superar. Tenemos que conseguir este hito. Va a estar complicado, ¿eh? Y más, igual con este coche... Que hemos cogido uno que no estaba endurecido. No se ve nada, no se ve nada. Madre mía. Esto igual no lo han hecho del todo bien, ¿eh? No me parece justo, no me parece equitativo. O sea... No les ves, no les ves, no les ves. Ellos pueden... Es que no puedes hacer nada. Dadme un momento, vuelvo en un minuto. Ahora vengo.
Regresamos, perdonen esta interrupción. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar de cero. Esta carrera, que la verdad, igual teníamos que haber salido. Estoy yo perdonado. Va a estar complicado el... Encima si cambio de cámara así, más. Va a estar complicada esta prueba. Porque aunque no me hagan mucho daño... No me gusta el que haga ese cambio de cámara. No me gusta nada. Te quita... O sea, está yendo marcha atrás. No te debe hacer eso, tío. No te debe hacer eso. Eso está mal planteado. Eso está muy mal planteado. O sea, no me sirve el ir marcha atrás. Si quiero ver marcha atrás... Lo hago yo, ¿sabes? O sea, lo tengo que hacer yo. No, no quiero que esto. Esto es un error. ¿Quién lo ha pedido? O sea, si voy marcha atrás, voy marcha atrás. Ah, esto es imposible. Así es imposible. Tres coches y... Tres coches y así me voy a hacer yo más daño que ellos. O sea... Y encima es que lo hace... Lo hace el plan de va para atrás, va para atrás, va para atrás. Y justo cuando dices voy a ir ahora para adelante, pum, te cambia la cámara y de repente dejas de ver. Está mal hecho eso. Eso está muy mal hecho. Voy a coger el otro coche que lo tenemos reforzado. O el Bronco, quizás. Pero bueno, vamos a My Cars. Y no sé si coger el Bronco y meterle en el workshop. Meterle, hostias, o si no el Challenger. Y dejar uno para carreras, espera un poco. Vamos a utilizar el Challenger. Vamos a utilizar el Challenger, el Hero SS. Bueno, igual no es un Challenger. Sí, es un Challenger. Vamos al Workshop. Vamos al Body. Y le metemos... Ay, no. Hostia, no, no se puede hacer. ¿Veis el precio? Bueno, ¿veis el precio? Vale, no se puede hacer. Tenemos que hacerlo con los coches propios porque los otros son carísimos. El Hermes. Vamos al Workshop. Tenemos ya metida esto. Pues ahora lo que vamos a hacer es el engine también está en el 3. El gearbox le vamos a meter el new gearbox para que vaya un poquito más. En el fondo lo que nos interesa es suspensión fuerte. Vamos a coger dureza. No, no, no. Y es demasiado rápido, no es bueno. Workshop. Que lo que quiero es endurecerlo bien. Las ruedas, las ruedas de la muerte. Vale. Es que pensaba que aquí el gearbox le hemos puesto el 2, ¿vale? Con el 2 yo creo que irá bien. El Nitro System tiene el 1. Le vamos a meter el Recovery Nitro, el que recupera nitro solo. Aunque en este caso no creo que nos vaya a hacer demasiada falta. Y aquí en la EQ, Firmware. ¿Qué es esto? Vale. Bueno, pues este coche lo tenemos subidito, ¿vale? Lo tenemos bastante subidito. Y ahora lo que vamos a hacer es intentar con este coche meternos en esa prueba. Y vemos si sobrevivimos a la muerte que nos propone. Esto sí que es Dark Souls, ¿eh? Aquí sí que nos matan. José Manuel. La verdad. Es. Vamos a ver. Ahí están Mijai. O sea, no, el Comrade y su tropa. Que nos quieren matar. Es que ya lidiar contra tres me parece un poco raro, ¿eh? Porque es que no puedes. Ellos enseguida recuperan. Tengo batería baja en el móvil, o sea, en las auriculares. No, así, así no se puede, la verdad. Esta prueba está muy mal planteada. Está muy mal planteada. Tres contra mí en este sitio.
Primero te puedes esconder. Y encima, si te metes dentro, no ves. No ves, ellos pueden, pero tú no. Pues no es así. Vale, le estás dando tú a tu jefe. Vaya hostia, me ha dado. Venga, que lo tenemos. ¿Qué? Madre mía, no le queda nada. ¿Me he matado yo o se ha matado él? Se ha matado él. Vale, pues ya con esto, después de esta pausa, a ver luego cómo gestiono esto al subirlo a YouTube, pero bueno. Comrade Defeated, tenemos aquí 3500 más y tenemos aquí la super intro. Bien, pues aquí tenemos, como Comrade Defeated, New Cars Available en Junkyard. Tenemos dos nuevos coches disponibles en la chatarrería. Y son el Taiga y el Blista, ¿vale? Y ahora ya tenemos aquí... Bueno, la cara del ruso es un puto poema, ¿eh? Vale. Mi progreso. Aquí vemos... Para hablar un poquito de lo que puede dar este juego de sí en este modo historia, espera un momento, que me he dado cuenta de que del Eurotruck tengo puesta esta escena, la tengo un poco mal puesta, porque, ostras, ¿en serio? Tengo que venir aquí, ya lo siento por el meneo, pero es así, tenemos la pantalla completa, así sí, ¿vale? Así ahora sí lo tenemos en pantalla completa. Y podéis ver la parte de abajo que antes me estaba dando cuenta de que estaba desapareciendo. Bien, atendiendo a lo que puede ser este juego en el futuro, tenemos la Fest App. Aquí todo esto está bloqueado, no se puede ver absolutamente nada, por mucho que yo, no sé si se ve el ratón en el directo, el puntero, en upgrade garaje, pues tenemos que estamos a 1 de 3, en change outfit podremos cambiarle las pintas a nuestro Mijail, y luego la Fest App, que no sé qué será. Vale, entonces en My Cars ahora pues tenemos el Junkyard, que tendríamos que tener nuevos coches disponibles. Se ve, vale, gracias José Manuel. Tendríamos que tener nuevos coches disponibles, que como hemos dicho, el Taiga y el Balista, o el Blista, perdón. Ah, también el Olga, ¿vale? Que ya digo, estos son coches reales, porque esto es un Lada Niva de toda la vida. Esto es un Lada Niva de toda la vida. Y pues eso, cada vez que vamos a ir derrotando a nuestros rivales, vamos a ir consiguiendo más coches para poder sumarlos a nuestro garaje. Vemos ahí además ahora que tenemos hasta dinero y tenemos hasta 120.000 fans. O sea, nos va mejor en Trailout que en Twitch, ¿vale? Bien, más cosas. Pues bueno, el Workshop, que seguimos un poco en lo mismo. Tendríamos aquí el Rider. Hemos puesto el Hermes como coche de... Bueno, tenemos, ojo, el volumen del garaje, que no me había dado cuenta. Lo tenemos ahí, 6 de 7. O sea, tenemos que subir el nivel de... Igual todavía no está disponible. Tenemos aquí que es modo foto. Mira, tenemos aquí el modo foto. El modo vista. A nivel técnico, se puede ver que el juego es... irregular. Yo creo que aquí el nivel, la calidad visual, el modelado puede estar un poquito tosco, pero a nivel visual, lo que es motor gráfico, texturas, iluminaciones y demás, lo veo bastante bien. Quizás peca, como suelen pecar muchos de los juegos de esta índole, de este nivel, ¿no? De este tipo de estudio, peca un poco que intentan exagerar el diseño en algunos efectos, lo intentan hacer como excesivamente... llamativo la palabra, quizás porque nos orientan un poco a pensar que lo que es super mega espectacular con efectos falsos
es mejor. Por ejemplo, no sé a qué viene el lens flare que hay en el medio por el foco, o sea, es exageradísimo. A ver, aquí hay iluminación normal y ese foco, no sé qué tipo de luz gamma de plasma tiene para tener ese lens flare, o no sé, o sea, es muy exagerado. Pero en líneas generales, luego, ya digo, la construcción es un poco tosca. Es reconocible el coche perfectamente, aunque no tenga las proporciones exactas, como no pueden ser coches reales porque no tienen licencias, pues se pueden permitir la licencia de que el coche no se parezca al dedillo, ¿no? Al milímetro. Pero a nivel de efectos visuales, aunque sea un poco plano, incluso hasta las manchas de óxido parecen tener cierto volumen, ¿no? Y digo que esto todo es noise ray tracing. Y el modelado no tiene todas esas capas. Es simplemente pues una textura que tiene. Bueno, igual esa parte de ahí, ojo, ¿eh? Igual esa parte de ahí, algo de volumen si tiene en el capó. No se puede hacer. Ah, sí, se puede hacer. Lo único que se queda. Es curioso el efecto borroso. Vemos ahí todo el salpicón de óxido que tiene esto. Y luego la zona más oxidada, pues da la sensación de que sí tiene algo de volumen. Y si no, pues eso, que son las texturas las que están. Cargándose para que es algo que un Real Engine tiene, que según tú vas rotando la cámara y según la iluminación está fija en un punto, puedes ir modificando la textura que está sobre la superficie para aparentar que hay un elemento que tiene volumen sobre una superficie plana, pero realmente es una superficie plana. No sé hasta qué punto este juego tiene esa capacidad, no come muchos recursos. Luego, pues bueno, sí que se ve, más que nada lo digo porque sí que se ve que no es un bloque el vehículo. Muy plano, considerando esas marcas, lo ves cuando hacemos así, igual se podría llegar a intuir esos bultos, pero se ve plano, ¿no? No podemos movernos en toda la superficie. Y a ver si igual coincide. Sí, como se puede más o menos intuir, lo que ahí tendría volumen no se llega a distinguir. No se llega a distinguir cuando nos ponemos a ras, no se llega a distinguir el bulto, de manera que sí, es una textura. Lo que estamos viendo ahí. Pero el efecto resultó. A mí me parece que es un juego que visualmente no está tan mal. Sí que luego cuando vamos a un escenario, pues quizás haya algunos elementos que sean un poquito. ¡Ah! Pero bueno. No, lo veo bien. O sea, me parece que es un juego que si no tiene un precio muy elevado, que siendo un juego independiente, posiblemente pueda rondar los 20-30 euros como mucho. Creo que puede ser un juego bastante interesante, porque si nos vamos aquí al modo carrera, pues vemos que el juego tiene bastante longitud. Quizás no tanto como Wreckfest es muy exagerado en esto. Lo que pasa es que al final peca paso y te da pereza un poco lo que pasa con los juegos que te ponen así los desafíos. Vamos a mirar una cosa antes de terminar. Tenemos el cross, que son las carreras, ¿vale? Unlock new maps, mods in the game career. Vale, tenemos que avanzar más en la carrera para desbloquear más sitios, más entornos, más mapas. Tenemos el derby, que son el sobrevivir. Luego tenemos el rush. No, el rush es el. Es que el cross y el rush vienen a ser lo mismo. Vamos a ver lo que son los tricks, ¿vale? Madre mía, no. Sí. Mode rule knockdown pins. Vamos, que tenemos que tirar bolos. ¿Vale? Vamos a ver un poquito, a ver qué más cosas hay, ¿no? ¡Cohetazo! Knockdown more pins. ¡Ah! ¡Buah! Flat out. Estamos viendo que el juego tiene pequeños detalles de un montón de. Que tendrá online. Creo que había por ahí algo que da a pensar que sí, ¿eh? ¿Vale? Esto me acuerdo. Esto es de Flat Out. ¿Os acordáis? Yo me acuerdo, pero es que ahora mismo no me acuerdo cómo se hace. No llego. El problema que le veo a Carlos Castro es que Wreckfest tiene su mercado.
Wreckfest tiene mucho mercado ya. Sí, no, no, obviamente. Me lanzaba Santa Claus, eso no lo he visto. Eso no lo he visto. Ya digo, Wreckfest, el problema que tienes es que empiezas a jugar, te diviertes, lo vas dejando ahí de lado. Y juegas a otras cosas, lo dejas de lado. Y luego te dices, hostia, lo tengo aquí instalado. No sé si lo tengo instalado en la consola, en Xbox. Lo tengo ahí instalado. Que no lo juego. O sea, lo tengo ahí y dices, recurso para echar unas partidas. Pero luego no tengo tiempo para echar esas partidas. Bueno, que también he tenido instalado el Project Cars 3 desde lo que lo instalé. Y luego se empieza a jugar ahora, ¿no? Vamos a ver en Free Race, en Tricks. Luego lo que se ve allí. Tengo la manía ahora ya de apuntar al lado correcto. Que ahora tengo que cambiar la cámara. Tenemos dominación y caza. Yo creo que sí puede tener multijugador. Otra cosa es que se quieran liar. Que se quieran liar a hacerlo, ¿vale? Porque quieras que no, el multijugador siempre es más complejo. Y aquí es lo mismo. Y como no sabemos lanzar al muñeco, pues nos vamos a quedar en la mitad. Oh, vamos a ir a la piscina. A ver, Destroy Cars, ¿tú qué te has quedado? The Best Tactics. Sí, a ver si ahora... Kikas, hostia. ¿Qué es eso de Kikas? Ha sonado, ¿eh? Y no, y lo ves, y al final no lo hemos dado. Muy bien. Kikas. ¿Qué es eso de Kikas? A ver. Bueno, supongo que habrá que coger el tranquillo. Porque antes es que le hemos dado para arriba y se nos ha ido para abajo, o sea. Vale, por lo menos ahora le hemos dado. Nos hemos quedado ahí pegados al andamio. Pero bueno, va, sin más. Yo digo, en cierto modo me parece que es un juego entretenido, un juego interesante. No vamos a decir que es la panacea. No tiene precio porque pone que el lanzamiento es en el Q2 2022, pero con no haber podido fijar una fecha concreta, es decir, un día exacto, no pueden ponerlo a la venta, no pueden ponerlo a la reserva. Eso es una norma que se puso porque había mucha tendencia a... poner el precio, que la gente lo metiese en... lo precomprase, porque estamos hablando de juegos digitales, más que de reservar, es precomprarlo. Y luego el juego no llegaba, y hubo muchas quejas, muchas devoluciones y demás. Y se impuso, es un poco esa norma, que hasta que un juego no tiene una fecha de lanzamiento concreta, no debe de tener la opción de compra. Dado que Steam tiene lo de añadir a la lista de deseados, no supone ningún trauma. Entonces... el mayor problema que veo, bueno, la demo se ve el juego bastante completo. Yo creo que he visto juegos de 70 euros menos completos y con más bugs que este. Y bueno, de primeras, como podéis ver aquí detrás mío, pone que me quedan todavía 2 horas 46 de demo. O sea, esto más que una demo, es una prueba gratuita, ¿vale? Puedes jugar. Está claro que esto da para mucho. No te lo acabas en 5 horas. Y... espera, voy a quitarme esto, que está la música del juego y me está volviendo un poquito loco, que es un poco... No voy a decir fail la música, pero tampoco es que sea demasiado allá. Bajo un poco el volumen y así tampoco os molesta a vosotros. El tema está en que me parece un juego bastante interesante. O sea, no es plan para... Está bien que te dejen probar una sola vez. Yo creo que es una muy buena práctica y espero... Y espero que el próximo juego que queremos traer al canal, precisamente de este mismo modo, jugando una demo y dando unas impresiones, aunque sean, aunque no podamos sacar unas conclusiones definitivas porque no es un producto que esté terminado, creo que sí podemos orientar un poquito, ¿no? A mí me parece un juego divertido. Es evidente que tiene muchas referencias a juegos que son mejores y tendrá difícil superar, por ejemplo, a un juego como Wreckfest. Así no hay que piratear. Yo creo que la mejor manera de no piratear es precisamente haciendo esto. Este juego puede ser uno de estos que aparezcan en los bundles de Fanatical con bastante facilidad. Yo creo que
cuando miréis de aquí a unos meses Fanatical, un juego como este es posible que lo tengáis muy baratito en un bundle de estos que te vienen con un montón de opciones de coge 5 por 3 euros y cosas así, ¿vale? O sea, que a veces no es. Pero, ojo, eso es una manera de conseguirlo porque en el caso de PC es muy fácil hacerlo así. En Fanatical, sí. Tiene muy buenas ofertas, tiene muy buenos bundles y sobre todo en este caso, en este grupo de juegos. Habrá que ver, te digo, el precio, lanzamiento, porque pone Q2 2022. El Q2 acaba el 30 de este mes, ¿vale? Entonces, debería salir ya. Que haya una demo y esté tan completo, yo creo que no van a tardar mucho en pum, cambiar. Y lo más probable es que, como estos juegos no dependen de reservas, pues lo más probable es que el día que salga, pum, te lo ponen, cómpralo, lo compras, lo juegas y ya está. Ya digo, habrá que ver el precio que tiene. Me parece un juego interesante, ¿eh? Me parece un juego muy divertido. No al nivel de Wreckfest, pero quizás con todo el tiempo que pasa, que no salen nuevos Flatout, que no salen nuevos Burnout, pues oye, si os gusta y queréis algo distinto al Wreckfest, pues oye, la alternativa no es. Es carismático el señor Mikhail, el estereotipo de. Espero que no le hagan una campaña en contra, porque los estereotipos son bastante, bastante hirientes, la verdad. O sea, la Frau, el man, el paleto Cletus y cosas así. Entonces, bueno, simplemente ahí hay que tener en cuenta que este juego tiene precisamente origen ruso, es un juego ruso, no hay que meterle Miguelín para los amigos, eso es, Miguelín para los amigos. En plan, mamá, podemos comprar el Wreckfest. Ya tenemos Wreckfest en casa. También, ¿verdad? También, ¿verdad? Ya digo, es un juego que tiene un. Una de las cosas que me gusta mucho es ver que es un juego independiente. No sé cuán grande será este estudio. De hecho, mira, puedo echarle un vistazo un momento en Steam. Tenemos por aquí. ¿De quién es este estudio? Es de Good Boys. ¿Qué más juegos ha hecho Good Boys? Nada. O sea, esto es el primer juego que hace este estudio. Y. Creo que en muchos elementos, por ejemplo, el tema de diseño, creo que gracias a Unreal Engine podemos tener juegos independientes, muy humildes, muy modestos, que lucen muy bien, pero que muy bien. Es un poco como el Fernbus. Creo que los que sois fans de los juegos de simulación conocéis de sobra el Fernbus, y no solamente el Fernbus, el Tourist Bus Simulator, dos juegos muy, muy divertidos. Me gusta más el Tourist Bus porque tiene esa idea de la empresa. Salimos ganando todos con el Unreal, sí. Y con Unreal 5 lo flipas. O sea, lo que estamos viendo, que es capaz de hacer la gente solamente por imaginar, ¿eh? O sea, es en plan de, vamos a hacer, imaginemos, lo tuiteé ayer, vamos a imaginar el nuevo Assassin's Creed en Japón con Unreal Engine 5. Vale que se nota mucho el tema de la animación, se nota muchísimo que no es un Assassin's Creed. Pero a nivel de diseño de escenarios, de modelados y demás, lo de Unreal Engine 5 puede abrir la puerta a que, bueno, quizás a que todos estos juegos que se ven tan bien, que ya digo, no te voy a decir que sea perfecto, pero yo creo que, hostias, para un juego de estas características que se ve así, tiene un mérito del copón, que igual luego es muy fácil hacerlo y a nivel de trabajo no supone mucho, pero ojo, tiene buenas físicas de daños. Tiene buenos modelados, las físicas de conducción son un poquito simplonas, no llegan a ser tan pesadas como las de Wreckfest, que es la gran paza que tiene Wreckfest, que es un juego de físicas en todos los ámbitos, incluso en la propia conducción. Aquí la conducción se nota un poquito más plana, igual es más directa, igual es más facilona. El meterle una historia le da cierto carácter, hacerlo más concreto y no tan amplio, pues también lo deja muy tirado de por 20 pavos te lo juegas y lo disfrutas. Y ya digo, la única pega es que que teniendo Wreckfest ahí al lado, pues es difícil que este juego pues tenga más relevancia de la que es la media curiosidad y vamos a echar unas partidas. No necesitas un PC demasiado grande. A mí, ya digo, me animó a hacer el directo precisamente porque vi que no superaba el 50%, que el sueldo no llegaba tanto. Le digo, a ver, una de las cosas que digo es que está muy bien eso de mirar Fanatical y es una de las grandes ventajas de PC, que puedes comprar los juegos muy baratitos. Que en el fondo Fanatical es una tienda que acude a estos estudios para decirles promo y tal. Y oye, pero por lo menos vas a vender juegos gracias a esto. Que es mejor ganar 5 euros que intentar ganar 15. Pero en muchos casos a mí me parece. Y quiero apostar nuevamente, como dice ella hace muchos años. Por empezar a mirar juegos que están en desarrollo en Early Access. Porque a mí siempre me ha gustado
darles ese dinero al estudio que está desarrollándolo y darle un feedback. Lo hice con Elite Dangerous, lo hice con incluso Fortnite, lo hice con Assetto Corsa, el primero. Yo siempre he sido muy de Kickstarter, bueno, con el Kingdom Come Deliverance, o sea, siempre he sido muy de Kickstarter, de mirar y de intentar ayudar a estos estudios bajos medios que intentan hacer algo diferente o hacer algo muy ambicioso y para eso necesitan capital. Y como no tienen todavía el nombre, no se lo da una Microsoft, ¿no? Bueno, Microsoft te da la pasta y luego tú no tienes que sacarles nada, eso también. Pero por lo menos tienen ese afán de intentar hacer las cosas bien. Mismamente el tío este que hizo el Mighty Number 9, el de Mega Man, que se intentó hacer un juego diferente. Lo que pasa es que ahí ya suena un poquito raro. El Psychonauts también salió en una plataforma de autofinanciación, el Psychonauts 2, el Wasteland 3, fueron juegos autofinanciados. Y ahí están. O sea, quiero decir, siempre se puede utilizar como un recurso para un estudio pequeño que necesita financiarse o bien para un estudio venido a menos que necesita volver a una licencia, que las licencias cuestan mucho dinero. Volver a hacer un Psychonauts era mucho dinero para Double Fine, y eso que era su propia licencia, pero renovarla y todo eso, pues al final tuvieron que recurrir a la campaña de financiación y así, bueno, al final fue un éxito la campaña de financiación. En Fnatic pillé el Grid 2019 entero por 3 euros. Sí, de hecho, creo que yo se lo regalé a alguien porque ya lo tenía y era un bundle con todos y Fnatic tiene bundles muy, muy buenos, tuvo. No siempre los tiene, obviamente. Ahora se da mucho los Mystery Bundle, que te dan 10 códigos y a saber lo que te toca. Que conste que en uno de esos, por probar, me tocó un Wasteland 3. Y luego están los bundles te dejan elegir 1, 3 o 10, o 5 o 10 y a precio fijo. Y tienes un catálogo de juegos donde pues a veces encontrar 3 o 4 y es difícil. Va, el Mystery, a ver, te la juegas mucho. El Mystery, puedes tener suerte una vez. Ya digo, a mí, aquel Mystery Bundle que pillé, que me salió un Wasteland 3, joder, de lujo. Pero a un par de veces que he pillado, pues, total 7 euros. Muchas veces te encuentras juegos de este estilo. Muchas veces te encuentras juegos de este estilo y está bien. Pero bueno, no es que sea una. No te saca de un apuro, la verdad. Pero bueno, ya con eso. Ahora estaba pensando en si ponerme con el Project Cars. Pero bueno, por lo menos vamos a terminar esto. No sé si me pondré luego con el Project Cars. Son las 12. ¿Da tiempo a echar unas carreras? O me pongo con el. Sí, igual nos ponemos con el Project Cars un ratito. Igual nos ponemos con el Project Cars a echar un par de carreras, aunque sea así liviano. Esto sí que lo subiré a YouTube. Aunque tenga ese hueco en el medio. Ya lo siento por ese momento en el que he tenido que salir. Pero bueno, lo dejaré en la sección de impresiones, de primeras impresiones del Trail Out. Y estaba dudando entre Project Cars 3 o probar MotoGP. Hacer unas carreras probando la IA. A ver qué tal se nos daba. Porque quiero empezar lo del modo carrera, el modo trayectoria del MotoGP 22. Y no sé cómo cuadrarlo. Digo que tendría que jugar y jugar y jugar. Efectivamente, el ñe. Por ahora voy bien al 80%. Y eso que decían que era más difícil. Por ahora, vamos bien. Pues vamos a poner fin a este capítulo en el que hemos tenido este contacto con Trial Out, un juego que tenéis en Steam, no a la venta todavía, tenéis la demo para que lo podáis probar, una demo de 5 horas, una prueba gratuita de 5 horas, para que lo probéis, más que nada, si os gusta estilo Wreckfest y demás, yo creo que es un juego divertido que tiene su punto, no es que sea la panacea, últimamente estoy probando muchos juegos de este estilo y algunos los compro. El House Flipper o el Car Detailing Simulator, alguna vez los trae. Estoy pensando en que os lo puedo traer para explicaros un poquito, para presentaroslo un poquito. Y tú tienes ganas de Truck World Australia, ahí está lo que decía yo del Truck World Learning, que es de autoescuela, y tiene pinta de que el Truck World se va a convertir en una especie de franquicia donde van a ir metiendo diferentes elementos, diferentes países y sobre todo porque veo que no quieren ser un Euro Truck, un American Truck solamente por asfalto y eso está muy bien. Y el juego que tiene demo el 11, que lo traeremos aquí al canal para hacer lo mismo que hemos hecho hoy, va a ser el Alaskan Truck Simulator. Le tengo muchas ganas. Le tengo muchas ganas. Y el Truck World Australia también. Pero bueno, vamos a cortar un poquito esto, vamos a cortar este capítulo, vamos a terminar y volvemos en cuestión de. Dadme 5 minutillos y volvemos a echar unas carreras ahí livianas al Project Cars, que teníamos ahí un par de carreras para terminar con la Road. Con la Road C. Tengo que cambiar un poquito lo del OBS. Nos vemos dentro de un ratito.
y seguimos hablando de los tracks también, ¿vale?